Hola de nuevo chicas, ya estoy aquí con otro vídeo y en este caso, como vosotras habéis decidido, es sobre las últimas compras que he realizado en maquillaje. Ya os pregunté por Facebook y Twitter qué vídeo queríais primero, si el de las últimas compras en cuanto a maquillaje o si la rutina facial actualizada. Habéis decidido que sea el de las compras, así que vamos a comenzar con el vídeo. Bien, lo primero que os quería enseñar son unas compritas que hice en Kiko. Me pasé no hace demasiado tiempo, una semana aproximadamente, y tenía una nueva colección llamada Colors in the World. Y la verdad, bueno, tenían paletas súper bonitas y demás, pero tengo ya muchísimas sombras y no quería comprar ninguna paleta más. Y me decidí por esta brocha, que tiene, bueno, dos partes, va protegida con sus plásticos. Y me gustó mucho porque es súper suave y esta parte me gusta mucho, ya no tanto para difuminar las sombras, sino para aplicar el corrector. Y luego tiene esta otra, pues para aplicar sombra y demás. Y esto es así en blanco, no es demasiado grande ni tampoco muy cortita y es bastante manejable. Y el precio creo que rondaba los 11 euros. Lo siguiente que cogí fue una máscara de pestañas porque las tenían en oferta a 3,90 y me decidí por esta, que es Ultra Tech. Y creo que había dos diferentes, una que tenía el cepillito curvado y otra que era esta, pero que tenían el mismo nombre, ¿vale? Eran las dos de pues, este modelo, Ultra Tech. Pues la máscara de pestañas es así. Os voy a enseñar el cepillo para que lo veáis bien. Espero que lo podáis ver bien. Y bueno, la chica me la recomendó, así que me decidí a probarla. Todavía sí que no la he probado, pero ya os comentaré más adelante en algún vídeo si me ha funcionado bien o no. Otra cosa de Kiko que tengo hace bastante tiempo y se me había olvidado enseñar en algún haul de compras es este eyeliner negro en textura gel, que no sé si era de alguna colección o no, la verdad no recuerdo muy bien. Es el número 1. En el tono black, ahí lo podéis ver bien, y viene en este tarrito, ahí veréis más la cámara que otra cosa, ahí lo podéis ver bien. Y sí que es verdad que tampoco lo he probado aún, no he tenido tiempo porque estoy probando otros productos, y es así, en esta textura súper ligera, así que más adelante intentaré hacer un vídeo pues con un delineado negro y demás, para que podáis ver cómo queda. Eso sí que del precio no me acuerdo, pero creo que rondaba los 7 euros. Bien, lo siguiente son varias cositas que cogí de Mercadona, y en este caso pues han sido estas cuatro. Son dos sombras de ojos en textura lápiz y dos delineadores de ojos. Tengo todos los swatches ya hechos aquí para que lo veáis. El primero es el perfilador de ojos con glitter en el tono azul. Supuestamente pone que son de larga duración, pero yo tampoco sé decir porque no me he dado tiempo a probarlo, ¿vale? El azul es este de aquí. Este de aquí. El siguiente que compré fue en el tono violeta. Que es este de aquí, espero que lo podáis ver bien, tiene un poquito de glitter, un poquito de brillito. Y los siguientes son los dos sombras en textura lápiz, que es el tono océano, sombra de ojos océano, que es este de aquí. Y el siguiente es sombra de ojos en el tono bronce, que es este color de aquí. Son todos súper bonitos, pero ya os digo, no sé si aguantan todo lo que dice y demás. Lo siguiente que os quería enseñar son dos productos de Maybelline, en este caso una máscara de pestañas y un corrector de ojeras. El corrector ya lo he probado, es este Instant Anti-Age, el borrador corrector tratamiento, que es este, supongo que muchas lo conoceréis, si no me equivoco hay una base de maquillaje también de este tipo. Viene con un pequeño aplicador aquí, como una pequeña esponjita, pero no es que me apasione la verdad. Entonces lo vais girando, como vais oyendo, y entonces va saliendo el producto por aquí.
Yo escogí el tono nude. Ahí lo podéis ver en pequeñito. Y bueno, ¿qué es lo que promete? Borrar al instante ojeras y pequeñas imperfecciones, disminuye visiblemente las bolsas de debajo de los ojos. Yo lo he probado, tiene una cobertura media, no es tampoco demasiado cubriente. Y sí que es verdad que me salen bastantes pliegues en la zona de las ojeras. No es un producto que vaya a seguir a volver a comprar, desde luego, pero bueno, ya lo tengo que terminar. El precio sí que no me acuerdo, eso sí que no os lo puedo comentar. El siguiente es esta máscara de pestañas de Maybelline, es el efecto pestañas postizas Volume Express. Y bueno, no está mal, no está mal, la he probado un poco, pero me las deja más bien separadas que tupidas. Mirad, este es el cepillo que lleva. Lleva esta parte, a ver, esta parte aquí así, entonces es bastante flexible. Pero, ya os digo, a mí me las deja más bien separadas que tupidas. Pero bueno, por el precio que tiene creo que está bastante bien, creo que eran unos 8 euros. Y ya por último os quería enseñar dos labiales. El primero de todos es este de L'Oréal, creo que la colección se llama Caris, no estoy muy segura, porque no, como hay tantos diferentes. Pero bueno, me gustó mucho el packaging, creo que es súper bonito. Y bien, yo me cogí el tono 03 Lovely Rose. Ahí lo podéis ver. Y es un tono neutro, bueno, neutro, muy natural, es un tono muy natural para todos los días. Voy a enseñar un poquito el swatch para que lo podáis ver. Mirad, es este. Como veis, no tiene un color exagerado, ¿vale? Sino que queda muy natural y para todos los días creo que es bastante bonito. Y el precio creo que era de unos 9 euros. ¿Vale? Esto por un lado lleva aquí también el detalle en rosita y demás. Creo que era súper bonito. Bien, y ya por último os quería enseñar el último labial que compré, que es de Yves Saint Laurent y es el que llevo ahora mismo en mis labios. Pero me da rabia porque es un tono precioso, un tono borgoña, súper bonito, pero no se ve en la cámara cómo es el color en realidad. Lo compré en un Douglas de aquí de Murcia porque lo van a cerrar y entonces tenían todo lo que es el maquillaje al 40%. Y es un color que vi, pues no sé si en algún blog o de alguna chica que me encantó y me decidí a comprarlo. Y me costó lo mismo que uno de MAC, creo que unos 19 euros. Es de la colección Rouge Volupté. Me enseñáis, es el número 12. A ver si lo podéis ver ahí, Rouge Volupté, y es el número 12. Bien, el packaging del labial creo que es uno de los más bonitos que he visto. Creo que son de los que cuando se te acabe es para ponerlo en tu tocador y demás porque es súper bonito, es así. Tiene aquí un pequeño espejito, hasta ese mínimo detalle pues lo hace quizá más especial, ¿no? Luego, como sabréis o muchas lo conoceréis, lleva aquí las iniciales de Yves Saint Laurent y mirad, el tono es este. Por eso digo que no se ve, espero que se pueda apreciar bien, que se vea el tono. Voy a hacer un swatch para que lo podáis ver mejor. Es más, es súper pigmentado. Mirad, creo que más o menos así se puede ver, se puede apreciar más el color. Es precioso, ya digo, con muy poco que pongáis. Es un color muy intenso, que creo que queda súper bonito. Yo pensaba que ahora al no estar demasiado morena ni nada, pues no iba a quedar demasiado bien, pero sin embargo queda súper bonito. Pero ya os digo, no hace justicia a la cámara, cosa que es que da muchísima rabia. Pero bueno, pues esto han sido todas las compras que he realizado en maquillaje. Tengo varias cositas de MAC que enseñar, pero quiero juntar varias para hacer un vídeo solo con las compras de MAC. Y nada, que espero que os haya gustado, hayáis tomado alguna idea. Y si queréis recomendarme algún producto, ya sabéis que lo ponéis aquí abajo en comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte.